Hello guys, good evening. How are you doing? How's everything? Hello, how are you, Luis? How are you doing, Luis? Hello, Maria. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome to your class. Estamos ya a punto de finalizar el módulo. Una clase más. Today and tomorrow's class, and we finish, okay? We almost finish, okay? So, let's see. I'm going to start the class. Me gustaría preguntarles de qué trató la clase de ayer. ¿Quién se recuerda? What is it about? Sobre las horas. Las horas, ¿verdad? Ok. Hoy sí estamos claros cómo funciona la. ¿Cómo decimos media hora? Sí, Dirty. half, Dirty. half. Is Es 30, ¿eh? 30 es 30, 30, dirty. ajá. Sí, muy bien. Ok, ¿cómo decimos cuarto de hora? Un cuarto. ¿Cómo decimos eso? Quarter, ¿verdad? Quarter, muy bien, a quarter. A quarter, ok, muy bien. ¿Y cómo decimos cuando está en punto? ¿Qué frase utilizamos? O'clock. O'clock, muy bien. La medianoche, ¿cómo se dice en inglés? Midnight. Okay. ¿Y el mediodía, cómo decimos eso? Midnight? Mediodía. No. Noon. Noon, ¿verdad? También podemos decir midday, les cuento, midday. Midday es, Midday. ajá, se puede decir midday, así como midnight se puede decir midday también, pero lo más común es noon, ¿verdad? Que es las 12. Bueno, muy bien, ok, excelente. Entonces, quiero, fíjense que me gustaría hacer un quiz así de a ver si han repasado las horas. ¿Les parece si lo hacemos ahorita? Para ver cómo les ha ido, si se acuerdan de cuándo usamos. Les mandé un relojito ahí, past y to, no sé si lo vieron. Ok, entonces voy a compartirles en este momento un link, a ver cómo les va. Hay bien poquitos conectados, fíjense, solo hay 7. Los demás se durmieron, quizás. Están sleeping, chilling. Ya casi terminamos. Casi, casi. Vamos a ver. Voy a compartir el quizito. Solo son 10 horas. No, no es mucho en realidad. Pero de usted va a depender qué tan rápido puede responderlo. Es what time is it? Voy a hacer algo. Voy a mandarles al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar el link para que sea más rápido. Que ayer me estaba fallando. What time is it? Entonces se lo mando. Y las completa en cuanto a lo más rápido que pueda, ¿verdad? Solo son 10. Déjenme ver, vamos a ponerlo en este momento. Ok. Haga su mejor esfuerzo y aquí vamos. Vamos a mandárselos al WhatsApp. En este momento, solo escribe su nombre y le da unirse, ¿ok? Al grupo de las 9 a la, de las 9, de 9 a 10, dime un segundito, please. Aquí está, 9 a 10. Creo que sí, lo acabo de mandar. Se pueden unir ahí, por favor. Los que se van uniendo, solo ponen su nombre y le dan unirse. Aquí me van a aparecer. Bien, ya tengo conectado a Luis y María Vázquez. Dos tengo conectados. Gracias.
Los que se van conectando. Tengo Luis Flores, Luis, tengo Gladys, Ana, muy bien. Al grupo de WhatsApp yo acabo de mandar un link. Pongan su nombre y le dan unirse. Bueno, un minuto más. Solo son 10 horas. Yo quiero que ustedes traten de recordar cuando usamos past, cuando usamos to. Y a ver cómo se acuerda la conjugación de los tiempos, ¿verdad? Sí. En cuanto a para completar una hora o para completar o para mencionar un valor agregado de la hora ya mencionada, que eso sería past. Para completar la siguiente hora es to. Por motivos de tiempo y porque no quiero demorarme tanto en ese review, voy a comenzar ahorita ya el juego. Son 10 los que están conectados. Aquí vamos. Aquí vamos. Bienvenidos a los que se acaban de unir. Nada más comentarles que estamos en una revisión de la clase anterior y para ello les mandé al WhatsApp un link para que me vayan a llenar 10 preguntas con horas para ver si las pueden decir en inglés. Así que si pueden ir al WhatsApp, te link, clic al link, ponen su nombre, le dan iniciar y comienzan a responderlas. Son 10 nada más, 10 tiempo, 10 horas.
Luis, Gladys, María Vázquez, casi termina. Bueno, ya terminaron ellos. Los que terminaron van a esperar un ratito para darle la oportunidad a los demás que se van uniendo. Vamos a darle unos 5 minutos más a ellos. Oye, thank you so much. Voy a dar 3 minutos más, 3 more minutes. Vamos a tomar 2 more minutes. Just take 2 more minutes. Margarita, veo que va avanzando muy bien. Esa es donde llegue, podrá usted autoevaluarse. Las que logre responder, al igual que Emma, que veo que se conectó después, y Blanc. Okay, solo quedan 2 more minutes. And then this is going to be closed. Nos tomamos last minute and we're going to close this. Muy bien, por el tiempo y pues vamos a finalizarlo, hasta donde usted llegue a quedarse, allí podrá tomar su referencia. Quiero contarles, aquí tengo los resultados. First place, primer lugar, Luis Jacobo. Segundo lugar, María Vázquez. Y tercer lugar, Gladys Hernández. Eso lo saben en el código. Como clase obtuvimos un 4.6 por diferentes razones. Y Ay, a mí por el tiempo. sí, me imagino, I'm sorry. Sí, me imagino que por eso fue. Fíjense, los que lograron terminar el quiz, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo confuso? ¿Estuvo fácil? ¿Qué me pueden contar? Buenas noches. En Yo mi más. clase, sí, lo siento bien confuso porque
Quizás estoy acostumbrada a dar, digamos, hora exacta, el número más, digamos, hora y minuto, así como en español. Pero aquí ya con la clase y la gramática sí siento que me está costando bastante, pero solo es cuestión de práctica, solamente. Vaya, fíjense que tiene razón. Y ayer comentábamos, Yesenia, de que tenemos las dos alternativas. Puede ser el número y el número. Por ejemplo, ahorita, las 9 y 20, night 20. Pero en realidad en el mundo cotidiano vamos a encontrar que alguien le va a decir, it's 20 past 9. No le va a decir, it's night 20. Sí, entonces cuando la media hora está todavía del lado de la hora que se acaba de completar, usamos past. Cuando ya nos pasamos de media hora, es tú, pero para la próxima hora. El relojito, no sé si lo vio el que les mandé yo ahí al grupo. Ese ahí está como una forma resumida, además, por cada cinco le va diciendo, ¿verdad? It's 5 past. Y es así, le va dando todo para que ya solo le ponga la hora que es donde, de acuerdo a donde esté ubicada la agujita, ¿verdad? Bueno, solo era un repaso ahí, hay que autoevaluarse y si le fue un poquito mal, yo felicito a María Vázquez y a Luis porque tuvieron 10 perfecto. Gladys y Juan Carlos Vázquez tuvieron 9. Rina, 8, a pesar que se conectó ya tarde, tuvo 8. Y los demás, pues ahí hay que evaluarse. Ahí tenemos los 7 están bien: María Cruz, Emma, Luis, César. Pero si abajo de 7 y no, si es porque no tenía tiempo, pues es razonable, pero si no, creo que hay que irnos ahí autoevaluando y repasar, porque la estructura ya está dada, no va a cambiar, no va a cambiar, solo es familiarizarse cómo va a funcionar. Ok, entonces yo quiero ya pasarme a parte de la clase, pero para ese día, el tema del día de ahora, hay dos cosas que vamos a estudiar clase. La primera es un tema importantísimo en el idioma español, el idioma inglés, siempre hacemos uso de entonación, intonation. Y hoy vamos a aprender el rising and falling intonation. De hecho, pues esas son las dos más comunes que existen en el idioma. Rising es que la entonación sube y falling cuando la entonación baja. La importancia de la entonación es porque transmite mensaje, transmite significado. Cuando yo hago fuerza de voz en alguna palabra, puede ser que el mensaje cambie. Cuando yo digo una frase de una manera más fuerte, puede ser que el mensaje cambie. Sí, a veces la misma frase dicha de otra manera, ya. Y ahí estoy queriendo transmitir otra idea, ¿verdad? A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Sí, entonces un ejemplo claro o sencillo es el siguiente. Me prestan atención. Si yo digo, yo nunca dije que él se robaba el dinero, seguramente yo no lo dije, pero lo pensé, que mi fuerza de voz fue en dije. Pero si le cambio lo siguiente, si yo digo, yo nunca dije que él se robaba el dinero, quizás yo creo que alguien más fue. Es la misma oración, ¿ven? Ahora, si yo digo lo siguiente, yo nunca dije que él se había robado el dinero. Quizás algo más se robó, no el dinero, ¿verdad? Entonces, por haber cambiado mi entonación a diferentes palabras, transmito una idea diferente. Así funciona el idioma, ¿verdad? Nuestra entonación hace referencia o transmite una idea, un significado. Y yo les invito a todos ustedes que ese tema, sí, yo cuando empecé a aprender el idioma, yo no le daba importancia, rising and falling. Después me pasó factura cuando iba a tomar exámenes y de repente ya habían preguntas que habría que inferirla de acuerdo a lo que se escuchaba. Entonces, esto de rising and falling nos ayuda a mejorar nuestra comprensión auditiva, comprehension. Así que por eso que vamos a este video se lo resumo de la siguiente manera. Cuando una pregunta es cerrada, sí o no, nuestra entonación va a ser rising, hacia arriba, rising. Si la pregunta es open o lleva WH word, va a ser falling. Pues así, eso es todo. O sea, y fíjense que lo bueno es grabárselo y usar.
Porque si usted sabe que así no lo utiliza, va a sonar siempre como un inglés bien así flat, bien recto, no va a tener sus modulaciones como hablamos en español. Así que eso no es para echarlo y que se vaya en de pasada, sino para que quede y lo utilicemos. Escuchemos cómo lo pronuncia el speaker, luego lo vamos a decir nosotros. Give me a second, please. I'm gonna. Sí, ya estaba listo. Vamos, vamos. Here we go. Quería ver si estaba audio, pero. For example, what's she doing? Hi everyone. In this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions, and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Yo les repito lo mismo, es importante que presten atención a la manera que se formulan las preguntas cerradas y preguntas abiertas para comprender Hi, si everyone. ese tema ha sido claro o al menos la idea general se ha obtenido. Me gustaría que ustedes me creen una pregunta close, así cerrada con yes, no, y una pregunta abierta. A ver, y las mandan al chat. Y luego les hacemos la entonación que se nos está sugiriendo. Rising and falling intonation. Voy a dar unos 3 minutos para que piensen en una pregunta y luego vamos a revisar. Tienen ya una pregunta formulada, mándenla al chat.
Mandar al chat, o si no, la pueden leer sin miedo. Is he student in the class? Is he a student in the class? Are you working? Bien, muy bien. Estas son rising, ¿verdad? Porque son cerradas de sí o no. All right. ¿Y qué más? ¿Qué más preguntas tienen? Ahí formúlenlas y luego tratamos de pronounce them, please. Muy bien, vamos a ver, ahí se me perdieron una. Is she sleeping now? Is she sleeping now? Muy bien, Rina. Is she sleeping now? Ahí hacemos el rise in intonation. Esa, Gladys, what are you doing? Ahí le falta el what are you doing? What are you doing? Are you teaching English? What is your favorite color? Muy bien. What do you think about the weather? Esa es una pregunta presente simple. Está bien. Con WH word también. What do you think about the weather? Are you working? Mm-hmm. Are they identical? Muy bien. Is he a teacher? Is he a teacher? What are I doing? No, what are, ese I está mal. What am I doing? Sí, what am I? Let's see, are you eating? Bien. Esa sería una inversión, Yesenia. Are they cold? Are they cold? Are they cold? De hoy en adelante ustedes van a tener ese reto de prestar atención cuando las preguntas son cerradas, si en serio hacen ese pitch, ese intonation hacia arriba, y se van a dar cuenta que sí lo aplican, sí es algo útil. Para no hablar nada más, les digo así, flat, todo plano, así todo recto. Tenemos que darle la entonación. What's wearing Marta today? What's Marta wearing today? Sería, what's Marta wearing today? Ajá. Are they eating? What's your favorite song? Are you sad? ¿Estás triste? Will they eat at their uncle's house? Who will eat at their uncle's house? Son preguntas en futuro que me está creando, Carmen. What's your father doing? What's your father doing? Muy bien, serían falling intonation. ¿Alguien le gustaría leer su oración que ha compartido en el chat? Please, anybody, abra su micrófono. Is he a teacher? Muy bien, is he a teacher? Yes, he is. No, he isn't. Good job. Are you a sad? Are you sad? ¿Estás triste? Are you sad? Are you sad? Muy bien. Anybody else? ¿Alguien más? Gracias. Thank you so much, Margarita. ¿Alguien más que se anima? Anybody else? Are they eating? Are they eating? Siempre sería una pregunta, una con rising, ¿verdad? Entonación, rising, hacia arriba. Are they eating? Muy bien. ¿Alguien más se anima? Clase, please practice. Is she sleeping now? Ajá, is she sleeping now? ¿Está ya durmiendo? Muy bien. Ok, bueno, excelente. Quiero cerrar esta pequeña cápsula de pronunciation diciendo de que le den la importancia a esos temas, aunque parezcan sin sentido al momento, les pueden parecer así, pero de repente van a encontrar que tienen gran relevancia en la comunicación efectiva del idioma y en el acento que se va a utilizar. Quiero continuar porque el tiempo va pasando bien rápido y vamos a pasar a un momento de present continuous, pero with WH questions. Antes de ponerles la conversación inicial, me gustaría que ustedes me dieran cuáles son los WH questions que ya conocen. ¿Ven? Clase. Porfa, help me out, please. What are those WH questions you know? What? What? Where? Okay. Where? Los quiero escribir por aquí, si me ayudan.
Déjame ver si carga esto. Sí, creo que sí. What? ¿Qué más me dijeron? Perdón. What? Who? Ajá. Why? Ajá. Who? Where? Why? When? Where? Where? Se los pueden todos. Nice. When. Excelente. ¿Cuál nos hace Who? falta? Ahí está, ya. Yeah. Who? Ajá. Algo nos hace falta, clase. ¿Qué nos hace falta? There. ¿Cuál? There. How? Voy a poner How? How? how aquí separadito del explico. ¿Por qué? Aquí nos falta algo. What, who, why, where. ¿Qué nos falta? There. Why? Why ya está. What, who, where. Algo nos falta ahí. Why? Uno falta. ¿Cuál falta, Juan Carlos? ¿Cuál Which. falta hacer? Which, Luis, muy bien, excelente. Which para dar opciones. Todo esto se conoce como WH words. Todo esto. WH words. WH word porque todos inician con WH. ¿Verdad? Así de sencillo, WH. Y los WH se utilizan para generar una pregunta abierta. ¿Verdad? Con eso. Y el how es también es una pregunta generadora de preguntas abiertas, pero cuando ya hablamos, así, le voy a poner WH words a todas estas, porque comienzan con WH. Pero cuando incluimos a how, ya no se conoce como WH words, sino todo esto se le llaman de una sola manera, que son question words. Question words. Questions, question words, así. Y ahí también incluimos how, pero how también tiene how much para cuánto, pero no contable, y how many para contable. Cuánto también, how many, ahí está. Cuánto y cuánto, ¿verdad? How Auster. I'm Auster. Auster. Es como como habla de dinero, pero en proceso. ¿O me equivoco? Entender un proceso. ¿Podría escribirlo en el chat para Se revisar? lo escribo, teacher, para ver si me he equivocado. Por favor, pero lo vamos a esperar. No, posiblemente que tenga razón y yo no la he escuchado. La verdad que nunca la he escuchado. How Aster. Es la palabra Aster que no. No me suena. Vamos a ver. Ups, todavía sigo pensando que Aster nunca le he visto. Aster. Aster, how Aster. ¿Qué dice que significa César? Por favor, ayúdeme. Es como teacher, deme un momento y me recuerdo, porfa, Va, está porque bien, sí. Está bien. ahorita se me olvidó, pero se lo voy a decir en estos Vaya, vaya, momentos. vaya. How is the physics que no hace, nunca le he escuchado. How is the, no me es, quizás. Ah, no, quizás how often, quizás. How Very often. good, very good. Yes, así Es. es como igual hablar de dinero, pero no mucho, ni mucho, una cantidad, pero habla en proceso, no sé cuál. Dice que how often significa qué tan frecuente. Qué tan frecuente. How often. Y ahí veo que Luis Roberto mandó otra. Fíjense qué interesante. Voy a poner esa, voy a poner how often y how long, porque las dos son bien válidas. How often es más para presente. Simple porque es frecuencia, qué tan frecuente, how often, y how long, que hace referencia a muchas veces al tiempo, ¿sí? Al tiempo o a dimensión de distancia o medida, how long, ¿sí? Es muy bien. How long es como tiempo o también distancia y medida. Miren cuánto nos salieron. Muy bien, estos son WH words. ¿Cuál es el Teacher, propósito? Adelante. disculpe, Sí. también cuando hablamos de have y has,
Es como de quién. Ah, Oh, I'm sorry si me equivoco, teacher. sí, está bien, ya, ya estamos bien. Voy a ponerla, porque miren qué interesante, vaya. Ni se me había ocurrido a mí esa, pero ya usted la trae y nos ver. Who's. Esa who's es de quién y entra en la WH word, pero es para posesión. Possession, who's. Es primera vez que salen todas esas y completamos casi todas. Miren, así les voy a ser honesto. Gracias por su aporte. Who's. Vaya, y ya Margarita nos agrega una que es interesante. Piense que la que Margarita agrega es una construcción que ponemos how, plus le voy a poner un adjective, un adjetivo. Y allí pues puede ser verbo to be, lo que sigue y la pregunta. Porque how, ella dice how big, qué tan grande. También puede ser how tall, qué tan alto. How high, qué tan alto de podría ser, no es como how tall es qué tan alto, pero de persona. How high es qué tan alto de montañas o volcanes. How kind, how nice. Me acuerdo que yo le pregunté una vez a mi teacher, un americano, le pregunté que cómo se dijera, le dijo, qué galán fuera, y él me dijo. Eso yo lo diría así, how nice it would be. Y no se me olvidó ya porque no siempre que galán fuera. Él me dijo que se dijera así, how nice, miren, it would be. Como aquí se traduce como que qué chivo sería, ¿verdad? Pero eso era como para él, esta fue como la mejor respuesta para decir que galán fuera, how nice it would be. Entonces la misma estructura, ¿verdad? El how y un adjetivo, ¿verdad? How big, qué genial, how nice, how cool. Es la misma línea de los how plus adjective, Margarita. Quiero ver, nice. Bueno, con esto en mente, vamos a poner el video. Primero hay una conversación. Y luego vamos a practicar la estructura de cómo crear preguntas con WH word en presente continuo. Ese es el propósito. Present continuous. Using gerunds. Usando gerundios. All right, so, hold on, no se me duerma, ya solo faltan dos clases y pues aquí vamos. Pay attention, please. What's Andre doing? He's working. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. Antes de entrar en la parte de los WH words, quiero que me ayuden a practicar esta conversación y también que me digan si la entienden así en lo que está pasando. Primero, quiero que alguien me ayude que sea Steve y otro que sea la mamá u otra que sea la mamá de Steve. Steve, ¿quién I am nos ayuda? Tim, teacher. I am Ok, Tim. Luis y Margarita. Entonces, Margarita es mom y Luis es Steve. Let's do it. Hi, Mom. What are you doing, Steven? Steve. I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? Now I'm getting hungry, let's eat. Bien, excelente pronunciación. Muy bien. Pregunta, ¿se entiende la conversación, lo que está pasando aquí?
Yo entiendo que Steve se ha levantado como a las Sí. 2 de la mañana a cocinar y la mamá le dice qué está haciendo, porque por la hora va, Sí. por la hora, y él le dice que está cocinando, y ella le pregunta que qué está cocinando, él dice que está haciendo pizza, entonces dice la mamá que también ya le dio hambre a ella y que quiere comer. También comamos, le dice. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Por qué estás cocinando? ¿Cuál va Sería, cómo? what are you making? Ese what are you making es qué estás haciendo, qué estás haciendo, ¿verdad? Pero What el are you what cooking? are you cooking, why are you cooking, muy bien, ¿por qué estás cocinando? Why are you cooking and what are you making and what are you doing? La diferencia entre what are you doing, que esta es general, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ya cuando dice what are you making, ya es la acción como tal, ¿verdad? Ya no es cooking, aquí es lo específico, ¿verdad? Puede ser que sea alguna receta en específica, por eso es making. Making ya es hacer con las manos, el hecho de fabricarlo o crearlo, por eso pizza. Ok, necesito que uno más me ayude por tiempo, más bien que nos lea la conversación, please. Necesito a Steve y luego necesito Steve Mother. ¿Yo? Okay, María Vázquez, Mother. Who wants to be Steve? Veamos, veamos quién se anima. Anybody else? Hay 21 conectados. Algunos no los conozco todavía y terminan la clase y nunca los voy a conocer. Let's go. Let's do it. Okay, muy bien, ahí está ya. 3, 2, 1, go. Hi, Mom. What are you doing, Steve? Am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. 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 Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's go. Comámosle. Imagínense que la mamá llega, ven la foto, ¿verdad? Y lleva un vaso ahí en la mano. ¿Cómo le preguntaría a Steven a su mamá qué estás tomando? En inglés. What are you drinking? What are you drinking? Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Qué pregunta creen que le podría hacer todavía la mamá a Steven, según la foto? ¿Qué otra pregunta creen que le podría hacer? Huele bien. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Que huele bien. Ah, huele bien. ¿Cómo sería eso? Does it smell good? Is it delicious? Y ¿será que la mamá le podría preguntar qué clase de pizza estás cocinando? Porque ahí no han hablado todavía de ingredientes. ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Qué tipo de pizza estás haciendo? Okay. La pregunta sería, what kind, mire esto, what kind of pizza Are you Mark? are you making? Sí. American. Entonces, what kind of es qué tipo de, una pregunta más que va a salir, what kind of, qué tipo de, what kind of, qué tipo de, what kind of, ahí le ponen, what kind of pizza are you making? O what type of pizza, what type, qué tipo, type, o kind es lo mismo, type, y en el contexto, type es lo mismo que kind, aquí en el contexto. Kind of.
What kind of pizza are you making? I'm making a pepperoni. Ahí depende, ¿verdad? El sabor, ¿verdad? Este, que estén haciendo el ingrediente más bien. All right. También, teacher, who are you cooking for? Excelente, va. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando. Me gusta la pregunta. Okay, who are you cooking for? Who are you cooking for? Muy bien, hasta está bien formulada. Dejamos for al final. ¿Para quién estás cocinando? Who are you cooking for? I'm cooking for myself, mom. You know, I'm hungry. Pues me estoy haciendo una pizza para mí mismo. What kind of ingredients are you making? Fíjense, Luis, que está genial. Sería más bien, what kind of ingredients are you putting into o adding, quizás adding, agregando o poniendo. Ajá. Ah, pero si son más de unas pizzas, sí le entiendo el punto. Pues son, ¿qué tipo de ingredientes? What kind of ingredients are you making? ¿Qué tipo? ¿Qué clase? ¿Verdad? Pero está bien, suena bien, la pregunta está bien. Ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos todavía 10 minutos y yo quiero que escuchemos las siguientes preguntas que se formulan en este video y me ayuden creando, copien un ejemplo de lo que parecen y luego creamos uno más. Pero vamos a formular pregunta y respuesta inventada con su propia información. Ahorita, pay attention para que veamos los ejemplos que nos dan aquí, please. Getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the image. Vaya, no vamos a crear los que están aquí ya hechos. Lo que vamos a hacer es que vamos a inventarnos una.
Aquí aparece una imagen y aparece una pregunta formulada. Entonces, lo que yo quiero que hagan a medida que es para demostrar que sí se comprendió el tema, es elegir un WH question y crean una pregunta ustedes. Imagínense una imagen y dicen qué está haciendo él o qué está comiendo, qué está cocinando, qué está viendo. Luego una respuesta. Una respuesta como el ejemplo. Tengo unos 3 minutos para que lo puedan hacer. Cualquiera que se les ocurra, usted simplemente escríbala, puede abrir su micrófono y la manda, o la lee, perdón, o la manda al chat también, si así gusta. Pero me gustaría que todos creen una pregunta, un WH. Present continuous, ese es el punto gramático, don't forget, no lo olvidemos. Okay, what is he reading? Muy bien, Luis. He is reading a newspaper. Excelente, buena pregunta. Tenemos uno ya. A ver quién se anima con otra, siempre que sea con WH word. A ver. A ver, guys, alguien más, el tiempo se nos termina. Formulen una, usen un verbo diferente al que ya está ahí. Bueno, quiero ver, what is your phone number? Esa Margarita está bien, lo único que no es present continuous. Present continuous. María Vázquez, what's Katia doing? She's working now, excelente. What's Helen cooking? She's cooking pasta, excelente, María. Las dos están muy bien, le felicito. Muy bien, tengo 3 minutos más, come on. What is he reading? She's reading a cookbook. Muy bien, un libro de recetas de cocina. Muy bien, Carmen. Los demás, no sé si tienen alguna idea de lo que están. Ahí sería solo what's Manuel doing. Luis, no le podemos dar si fuera you o algún sujeto que es plural, ¿verdad? En el caso no solo es what's nada más o what is. He's dancing. What are you doing? I'm in class. Muy bien, excelente. Ahí están las preguntas. Tengo 1 minuto más. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere leer de lo que acaba de compartir? Class, anybody? ¿No quieren compartir? ¿No quieren leer? Come on. Ya solo faltan 60 minutos. Okay, please go ahead. What Manuel doing? He's dancing. He's dancing. Muy bien, excelente, gracias. Thank you so much, Luis Antonio. ¿Alguien más quiere compartir lo que ha escrito? Yesenia, ahí sería en pregunta. Is she dancing on Friday? Así, is she dancing? Una pregunta. Is she dancing on Friday? Is she dancing on Friday?
Yes, she is. No, she isn't. Clase, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Ya falta un minuto en mi watch. I'll see you tomorrow. Mañana es el último día de clase. Conéctese porque es necesario reportar lo de la asistencia. Aparte que también terminaremos de ver los videos pendientes en la plataforma. Solo faltan como dos o tres, creo ya, que se termina. Cuídense mucho. Have a nice night and I'll see you tomorrow. Bye bye. Okay, teacher. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night.